de lo que somos capaces de hacer. O sea, y pues bueno, suelen ser preguntas sobre nuestras experiencias laborales o nuestras experiencias de proyectos escolares. ¿En qué tipo de programas has trabajado? ¿Qué tipo de proyectos has desarrollado? Médicos, bancarios, etcétera, etcétera. ¿Tienen la costumbre del estudio? Porque déjenme decirles algo. Si se piensan meter en JavaScript, estudiar es algo que tienes que hacer día a día. Porque existe una página de broma de los desarrolladores de JavaScript que te dice, días desde que apareció el último framework de JavaScript, cero. Entonces quiere decir que desarrollador JavaScript que no estudia, se queda obsoleto. Y tercer punto y muy importante, en lo personal a mí me gusta hacer esta pregunta directa. De toda tu experiencia que has tenido, ¿cuál es la que tú crees que ha sido la más importante para ti o en la que crees que más hayas aportado? Esa que te hizo decir, wow, en verdad soy muy buena. Bueno, cuando se trate de este punto, aprovechenlo. No solo digan, por ejemplo, sí, trabajé en la implementación de pagos bancarios y ok. Y digo, ah, bueno, perfecto. Pero a nivel técnico, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿qué utilizaron? ¿Fue con PayPal? ¿Fue con algún banco? Cuéntame más sobre eso. Ay, no sé, ¿por qué no me tocó trabajar en eso? O sea, no digan cosas que no saben cómo funcionaron, no digan cosas como que no saben cómo se hicieron. Es muy preferible que digas, bueno, me tocó implementar una nueva interfaz. Se puede escuchar demasiado sencillo, pero si tú lo decoras con un poquito más de, sí, me tocó una nueva pantalla, pero en la aplicación utilizábamos Angular Material y entonces me tocó poner la maquetación y pues usé de tal forma los atributos de layout y después, no sé, me tocó hacer el servicio, que haga este efecto, que no sé qué, que se note que de verdad tuvieron idea de lo que estaban codeando en ese momento. Eso es mucho más importante que me digan, pues trabajé en un sistema de pago bancario y no tengo idea de cómo se hizo. Bueno, si el entrevistador no les hace esta pregunta, busquen el momento adecuado de hacer brillar esa experiencia que ustedes tienen. O sea, la experiencia más gratificante, tienen que saberlo, tienen que saber de lo que soy capaz. Entonces, puede ser que si te dicen, háblame de ti. Eso igual es muy típico que te suelen decir. Ahí es donde empiezan a decir, no, pues soy fulano, trabajo en esto, trabajo en el otro. Ay, una vez trabajé en un proyecto, hice esto, el otro, usé estas tecnologías. Busquen el momento adecuado de meter ese momento en el que brillaron de una u otra manera, pero no lo dejen pasar. El segundo punto que abarca una entrevista es la evaluación de los conocimientos core de JavaScript. JavaScript es cierto, es un lenguaje muy fácil para empezar a aprenderlo. Es muy fácil que alguien sepa si voy a hacer el hola mundo y que no sé qué. Lo que es complicado es que realmente entiendan cómo funciona el core de JavaScript. Y cuando un entrevistador saca una pregunta como la primera, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un array y un object? ¿Por qué rayos me está preguntando esa diferencia? ¿Será que a él se le ocurrió de la nada? En realidad, todas y cada una de las preguntas, ya sea las cuatro que tengo plasmadas o las 20,000 preguntas que hay en internet sobre lo que te puedan preguntar en esta entrevista, tiene un mensaje oculto acerca de los puntos core que tienes que aprender en JavaScript. A mí me gustó la idea de mapear esas preguntas con la serie de libros que están allá abajo. Esa serie de libros que se llaman You Don't Know JS, a lo mejor algunos ya lo conocen, a lo mejor otras no, pero mis colegas y yo los solemos recomendar mucho para aquellos que quieren indagar más a fondo sobre lo que es JavaScript. Y van desde el más básico, que es el Up and Going, para quienes todavía están aprendiendo JavaScript, hasta el ES6 and Beyond, que es lo más top que ahorita hay en JavaScript y lo más avanzado que nos podemos encontrar. Por ejemplo, revisemos la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un array y un object? En realidad lo que nos están tratando de preguntar es,
Si entiendes bien sobre los tipos de variables en JavaScript, porque nos pueden decir, es que JavaScript es un lenguaje no tipado. Hey, es permisivo, pero déjenme decirles que sí tiene tipos. String es un tipo, null es un tipo, object es un tipo de los cores de JavaScript. Array no es un tipo nativo, es un building object que tiene como, voy a mencionar la palabra, a lo mejor algunos la conocen, otros no. Tiene un prototype diferente al object. ¿Pero qué es un prototype? Ay, no sé. Un prototype es como, digamos así, una serie de métodos propios de ese objeto, que se le van como heredando a todas las instancias que yo vaya creando de ese array, de ese objeto. Entonces, también JavaScript se basa mucho en que sus objetos tengan prototypes, en que de una manera oculta está un poco metida ahí cómo se maneja la herencia en JavaScript, porque en realidad un array es un object y una función en JavaScript es un object y casi todo en JavaScript es un object, pero tienen una cadenita de prototipos. Array tiene su prototipo propio suyo de él y a su vez el padre de Array es el object. Entonces, si algo no se encuentra dentro de ese prototipo, entonces se va y se busca en el prototipo del padre, que es el object. Sin seguir hablando más en tecnicismos, para entender sobre lo que son los prototypes y los tipos de JavaScript, está en el libro de Up and Going y el de Types and Grammar. Ahí pueden indagar mucho más sobre el tema de los prototipos, el tema de los tipos de datos que hay en JavaScript, etcétera, etcétera. La segunda pregunta, ¿cómo se define el alcance de una variable? ¿Cuál es el mensaje oculto en esta pregunta? Entiendo bien sobre cómo JavaScript maneja lo que son los scopes de las variables. ¿Qué es un closure? Otra pregunta típica que se hace. Si tengo declarados unos métodos dentro de un módulo y quiero que otro módulo los use, ¿cómo hago para exponerlos? Todas esas preguntas apuntan hacia el mismo concepto, que es scope and closures. El scope de una variable, así como en Java ponemos el private, el public, etcétera, etcétera, en JavaScript se hace a través de los closures. Un closure, que son las, por decirlo así, el bloque de código encerrado entre llaves, ese le da un contexto a la función y ese es el que marca el scope de las variables que declaremos adentro. Todo lo que yo declare adentro no puede ser visto por lo que esté fuera de ese método. Pero si adentro de mi método tengo otro método, ese método hijo sí puede acceder a las variables de mi padre. Entonces, el punto es que aprendamos cómo se mueven pues el scope de JavaScript, cómo se mueven las variables, cómo puede acceder o no a ellas. Y para eso tienen el libro de Scope and Closures. Tercera pregunta, ¿cuáles son los tres estados de una promesa? ¿Alguien de aquí ha utilizado promesas en JavaScript? AJAX Request. Eso es como que, a lo mejor no las conocemos como promise, pero a lo mejor hemos hecho un request a una API externa con AJAX. Bueno, eso viene siendo más o menos lo mismo, porque al final voy a hacer un llamado a pues un servidor externo y espero una respuesta. Pero eso no va a bloquear el flujo de mi código. Eso todavía hace que, o sea, JavaScript puede continuar, o sea, ahí va y el request ya cuando quiera regresar, pero mientras yo sigo ejecutando lo demás. Eso tiene mucho que ver con el concepto de la sincronía de JavaScript. ¿Cómo se manejan esa clase de llamadas? Y cómo puedo traquearlas. Y pues bueno, solo para responder la pregunta, si uno de los estados es success y el otro es error, ¿cuál es el tercero? ¿Alguien? El tercer estado de una promesa es pending, cuando todavía no me regresa algo. Sigo esperando por ella. Y bueno, la última pregunta, esa es un poco más nivel senior, pero también tiene que ver mucho con la arquitectura de JavaScript.
Si han escuchado sobre el event loop o no, digamos que nuestro JavaScript corre en un browser, pero ese browser tiene un engine, que es la V8. Entonces, esa V8 se maneja por un event loop. Entonces, ¿qué sucede en realidad cuando yo corro código de JavaScript? Es código que se va ejecutando. ¡Chum! De repente, cuando hay un llamado asíncrono, se va, pero ese llamado se almacena en un stack que está esperando ahí por una respuesta. Mientras aquí mi flujo sigue, porque alguien le ordenó a JavaScript que siguiera ejecutando eso en lo que viene el otro. Cuando llega ese request de nuevo, por ahí igual el engine dice, espérate, ya vino la respuesta de este de acá. Entonces regresa, termino de ejecutar esto y luego sigo con lo demás porque el request que dejé ahí tiene precedencia sobre lo demás. Entonces, entender cómo es que se va moviendo JavaScript, cómo es que va encapsulando variables, cómo es que puedo hacer las cosas que hago en ciertos lenguajes de una manera y en JavaScript de otra, eso es lo que se busca que entiendan cuando estamos haciendo entrevistas, los conceptos clave. No hay más, entonces, pues ahí al final les dejo el link para que tengan acceso a esos 6 libros y empiecen con el Open Going para todas aquellas que quieran empezar a darle a JavaScript y pues los más avanzados para las que ya sepan y quieran todavía saber más. La siguiente parte de la entrevista. Ok, lo admito, todavía me hace falta un poco más de fogueo en los conocimientos de JS Core, pero soy buenísima con Angular. Aquí sí me va a ir bien. A ver, vamos a ver si es cierto. Les voy a presentar 3 de los framework libraries de moda, porque es la verdad, es porque ahorita en este momento están de moda. Angular, React y Node. ¿Qué clase de preguntas me pueden hacer o qué clase de conocimientos pueden estar buscando que alguien que sepa Angular, React o Node pueda tener? Bueno, en el caso de Angular, y esto bueno también es válido para los otros frameworks, una cosa es saber usar sus cosas mágicas como directivas y demás, a entender cómo es que todo esto funciona. Siempre tenemos que aprender la arquitectura, o sea, cómo está pasando todo esto, para que ya cuando yo empiece a implementar más cosas, sepa, era por esto, mira, esto es por el otro. Ok, una de las cosas curiosas de Angular es el dependency injection. Es una de las bases de su arquitectura. ¿Y qué es eso del dependency injection? Bueno, cuando creas un módulo en Angular, se nos hace muy fácil agarrar, el servicio del HTTP y lo voy a meter aquí en el array de includes de mi módulo. No, y ahora voy a usar este otro servicio. Y Angular tiene una serie de servicios que puedo usar y yo nada más los selecciono y los voy metiendo y ya, qué chido, los empiezo a usar. Pero esto es posible porque los ingenieros de Angular hicieron eso, ¿no? O sea, sí tengo el set, pero no quiero cargarlos todos en este momento. Entonces, bueno, ahí los dejo y al albedrío de quienes lo vayan a usar, van a ir jalándolos dentro del módulo. Entonces, no sobrecargo mi aplicación haciendo todos includes de repente de cosas que no voy a usar en este momento. Esa es una de las cosas atractivas que tiene Angular. Y eso del data binding, ¿cómo funciona? Si entiendes cómo funciona el data binding, sabrías por qué todo el mundo se está moviendo React o Angular 2. El data binding es el hecho de que yo pueda enlazar, por ejemplo, en un modelo MVC que tiene View y tiene el modelo, cuando es two-way data binding, que es el que maneja Angular, tenemos un modelo aquí y tenemos la vista de este lado. Ok, cuando ocurre un cambio en el modelo de mis datos, eso dispara un cambio también en el view. Pero también en Angular, si yo en el input le hago un cambio, que es el view, eso me va a disparar un evento que actualiza también mi modelo. Entonces, para poder hacer esto, existe algo que se llama watchers. Y esos watchers no son más que instancias o entidades que están ahí escuchando al pendiente de en qué momento va a pasar un cambio, o en el modelo, o en el template, para que empiece a disparar esos eventos y se empiecen a actualizar las cosas. Eso ocurre cada que nosotros utilizamos el ng-model y le asignamos
pues al input y del lado del controller. Ahora imagínense tener cientos de esos en la aplicación, cientos de watchers, miles de eventos siendo disparados cada momento. Eso no es muy bueno en performance. Pero bueno, así funciona Angular. Y pues ya que entendemos bien el core de esto, ahora sí tenemos el derecho de utilizar lo demás que Angular nos ofrece. Si nos preguntan, ¿cuántos tipos de directiva existen? Ah, ng-click, ng-model. No te estoy preguntando qué atributos, o sea, perdón, qué directivas tiene Angular. Estoy muy de acuerdo con que sabes perfectamente las directivas propias de Angular. Pero Angular también es famoso porque me permite crear mis propios componentes, no solo los de HTML. Yo puedo crear mis propios botones, mis propias etiquetas, mis propios card bonitos. Pero también me permite crear directivas como las que tiene Angular, como el ng-model, como en el ng-click. Y entonces ahí empieza la clasificación. Yo esperaría, por ejemplo, que me dijeran, no, existe las de elemento, que son como tags de HTML, existen las de atributo, que son como el ng-click, existen las de comentario y existen las de clase. Okay. Quien se va todavía más al fondo te puede todavía explicar, no, y que las de elementos son como las etiquetas de HTML, porque bla, 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 no, las de atributo, que no sé qué. Y también quisiera remarcar una cosa importante en las entrevistas, porque una pregunta se pueden desprender muchas respuestas, muchos niveles de respuestas, que también eso se busca en una entrevista. No hay preguntas que te salgan mal o que te salgan 100% bien. Hay un ranqueo. Entonces, puede ser que una respuesta sea buena, otra respuesta es todavía más buena y otra es súper buena. Entonces, yo ya me puedo dar una idea de si han estudiado o no. ¿Saben qué son los Web Components? El concepto de Web Components, eso no es solo de Angular. Eso ya es de la web en general. De hecho, en la charla que nos dieron sobre la realidad virtual, esa librería tiene sus propios web components. Los tags que están viendo en realidad son web components. Entonces, si me voy a mover a React, si voy a trabajar con Angular, si voy a trabajar con cualquier otra cosa de la web, tengo que entender que el nuevo concepto son los web components. También no me voy a meter muy a fondo sobre esto, pero investiguen de qué se trata. En Angular les dicen que son como las directivas con superpoderes. O sea, ya les cortan las dependencias con los scopes de los controles y demás, y hacen que sean completamente independientes. Y yo pueda, por ejemplo, si me creo un web component de un card, fácilmente yo pueda agarrar ese trozo de código y lo meto en otro trozo de código de otro proyecto y va a funcionar perfectamente, porque no depende del contexto de mi aplicación. ¿Cómo me comunico con una API remota? Esto es el pan de cada día para los que trabajamos en cualquier lenguaje de programación. Siempre andamos consultando pues nuestra API. Y aquí también viene lo de niveles. Puede ser que alguien me diga, no, pues utilizas el HTTP service, un punto post, por ejemplo. Puede ser que alguien me diga, no, pues me creo un servicio en Angular y adentro uso el HTTP service. Y puede ver que venga alguien más y me diga, no, pues yo uso los resources, porque esa es así como que la mejor forma de hacerlo. Y el resource es el que me va a hacer el llamado a la API, y yo en el servicio proceso la respuesta, ya se devuelvo al controller, y ya empiezo a hacer como que más ordenado mi código. Acabamos con Angular. Vámonos a React. En el caso de los que quieren meterse a React, o los que ya están en React, ¿qué clase de cosas nos pueden preguntar cuando estamos haciendo una entrevista para React? Bueno, ¿qué ventajas tiene React sobre Angular? Ahí tenemos dos caras, porque a lo mejor yo nunca he trabajado con Angular. Bueno, entonces, ¿por qué elegiste React? ¿Por moda? ¿Qué tal si Angular era mejor y tú decidiste meterte a React? Tienes que averiguar qué tiene mejor React que Angular. Si estoy en React y vengo de Angular, entonces sí sabes los motivos, ¿no? Como lo comentamos, el data binding le dio en la torre al performance de Angular.
y se están redimiendo con la versión 2 de Angular, que ya utiliza los web components como arquitectura. Y React también tiene arquitectura basada en components. Y pues bueno, ¿cómo renderé un elemento del DOM en React? Esa también es una pregunta un poco con truco. Porque bueno, si alguien ha experimentado con algo en React, no se utilizan templates como en Angular. Se utiliza los React Components, ya sea que yo adentro utilice JSX. JSX es como un tipo de HTML, es un lenguaje de etiquetas que solo entiende React, y a su vez se tienen que compilar para convertirse en el DOM de HTML. Dije DOM. Entonces, ¿no se supone que el problema de Angular era por eso? Ah, mira, lo que pasa es que React maneja el DOM, pero no el DOM de verdad. React lo que hace es que cuando empieza una aplicación, agarra el DOM real, lo envía al servidor, y el servidor hace una copia de ese árbol del DOM dentro del servidor, y todo el renderizado se hace del lado del servidor, lo cual eso me eficienta el proceso. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cambio que haya en un elemento, no lo estoy constantemente refrescando en el browser, no me va a matar mi browser nunca. Porque nada más agarra, ve el cambio, compara la versión anterior y dice, ay, nada más cambié esta etiquetita. Ah, bueno, entonces solo esta etiquetita es la que me voy a llevar al cliente y actualizarlo. Entonces ya no estoy sobrecargando con tanto renderizado del lado del cliente. Y la respuesta más simple para eso es, ¿cómo lo dibujo? Pues con el método render de un React Component. ¿Qué diferencia hay entre states y props? Estos states y estos props también son parte importante de React, así que sin duda alguna se van a indagar en ese tema cuando anden en la entrevista. React es un poco diferente a Angular, porque no maneja controladores para manejar las variables de nuestro programa. Maneja lo que es un state. Ese state, imaginemos que es como un JSON, un objeto gigante, que ahí va a almacenar todos los valores o todos los estados o variables de la aplicación. Entonces, tenemos el state que se maneja para manejar cosas que cambian. ¿Y los props? ¿No hacen algo parecido? Bueno, los props son un poquito más específicos porque no podemos, o por regla, aunque sí nos deje. Es como dicen, sí podemos, pero no podemos, entonces React ya está trabajando para que no lo puedas hacer. Pero los props se ponen cosas que no van a variar con el tiempo. ¿Qué clase de cosas? Digamos que estamos haciendo un botón que tiene un label y que tiene un método click. Ah, bueno, si ese label nunca va a cambiar, pues lo puedo meter como un prop. Si ese método click siempre va a ser la misma lógica, lo cual sí debería, que le dicen pure functions. Ah, entonces eso también puede ser un prop. Entonces, props son para cosas que no cambian, states son para cosas que van a estar cambiando constantemente. ¿Qué pasa cuando ejecuto el método state? Quiero actualizar el state de mi aplicación. Pueden decirme, bueno, pues se vuelve a ejecutar el renderizado. O también aquí viene un poquito con entender cómo funciona el lifecycle de los componentes de React. Ya metiéndote más a fondo e investigando más, cada que el set state es invocado, se dispara una serie de métodos ocultos antes de llegar al render y después. Entonces yo puedo interceptar ese renderizado. Digamos que tengo un label y quiero que se actualice de hola mundo a hola Carla o a otra cosa. Entonces, cuando seteo el state de ese label, se dispara un will mount component, por ejemplo. Igual pueden investigar sobre los métodos de lifecycle. Pero entonces yo puedo agarrar en ese método y antes de que se renderice ese label, yo le puedo meter a lo mejor un... Puedo cambiar el hola por buenos días Carla. Entonces intercepto eso y ahí le puedo mover cositas y entonces ya se va al renderizado. Eso es como que entender un poquito más allá de que solo llamando al setState se ejecute el render. Pero también es de las cosas importantes que tenemos que entender sobre cómo funciona React.
Y algo básico me pasó, porque yo empecé primero en Angular y luego me moví a React. En Angular, para configurar una ruta, uso el route provider o el state provider. Llego a React y digo, ah, caray, ¿cómo se hacen aquí las rutas de la aplicación si no tienen nada que se le parezca? Ah, bueno, ya metiéndome a investigar y googleando, vi que tienes que utilizar una librería que se llama React Router. Y entonces, importando esa librería y ya seteando la configuración que me marca de la documentación de los routes, es como un arbolito de tags que le voy a ir marcando los routes, entonces ya puedo hacer lo mismo que yo hacía con Angular. Lo cual también es una estrategia de estudio. Digo, si no han tocado Angular o React, no importa con cuál empiecen, pero si están en Angular y quieren pasarse a React o viceversa, lo chido es que trates de hacer lo mismo que ya sabes hacer en un lenguaje en el otro. Como tratar de mapearlo, ¿no? Yo hacía así. Pues, ¿cómo hago las rutas? No, pues así. Ah, bueno, ¿y ahora cómo le meto seguridad a esto? No, pues así. Entonces, tratar de investigar qué, cómo y con qué se mastica cada uno de las partes de los frameworks. Y bueno, como... Ahí está. Ahí está, perdón. Como se supone que estoy haciendo entrevista para hacer full stack y no solo front, nos falta la parte importante. Node. Cuando decidimos meternos a Node, también debemos de saber el por qué estamos prefiriendo usarlo y no usar Java o .NET o algo así. Siempre es bueno saber el porqué de las cosas. Bueno, esto tal vez tiene que ver un poco con la arquitectura. En primera, porque son single web application, no son para aplicaciones súper robustas. A lo mejor si yo requiriera una súper aplicación que me maneje, ¿cómo se dice? Bueno, como el ejemplo que daban de las ventas de Ticketmaster, a lo mejor no sea una opción. Pero si no voy a hacer algo súper complicado, entonces Node es una buena opción. Porque Node, pues en primera, una de las ventajas que nos ofrece es que es non-blocking. Pero si ¿sí entienden qué es non-blocking? O sea, ¿qué me da esto de ventaja? Si entendemos bien cómo funciona el core de JavaScript, vamos a entender bien cómo funciona esto, porque se basa mucho en eso. Non-blocking quiere decir que puedo estar haciendo el llamado, hago un llamado hacia afuera y mi código no para, sigue ejecutándose y hasta que regrese sigue. En ningún momento se para mi aplicación o se detiene mi aplicación ni un momento. Si yo hiciera algo así, o la desventaja que tiene Java es que si quiero hacer algo así, que dos procesos corren en paralelo, vendría la complejidad de programarme threads para que puedan correr así uno, uno, uno y uno. Y eso no lo tengo que hacer en Node. Y eso porque así es. Me facilitó la vida en eso. ¿Qué es un middleware? Porque Node se basa mucho en una arquitectura de middlewares. Y a lo mejor si logramos entender bien, bien, qué es y como para qué sirve, cuando nos pongan a implementar seguridad en los endpoints, ah, facilísimo. Cuando nos pongan a meter ahí que se cargue en el request object todos los datos de mi usuario que se acaba de loguear, ah, también. Ok, bueno, un middleware es como un bloque de código que se va a meter entre un request. Digamos que aquí está el servidor y aquí está el cliente y yo soy un middleware. Entonces, el cliente manda un request y tiene que llegar a su destino final. Pero antes de que ese request llegue, yo lo voy a atrapar y le voy a decir, ¿a dónde vas? Necesito hacer algo contigo antes de enviarte a tu destino. Y entonces yo como middleware hago, o sea, corro ese trozo de código, hago lo que tenga que hacer con el request object y después lo puedo devolver hacia donde iba. O yo también puedo decirle, bueno, ya llegaste conmigo, antes de que te vayas a tu destino, te vas a ir con mi compañero, porque él tiene que hacer otras cosas más contigo. Y pues bueno, ¿cómo se lee un archivo? Estas son partes como un poquito más ligeras y ya no tan de arquitectura, pero simplemente saber que están así. Un archivo se lee con el file system que trae Node, que es el LFS.
Por ejemplo, se importa el FS y le pones fs.read o fs.open, etcétera, etcétera. ¿Cómo configuro una ruta? Porque si soy full stack, se supone que es hacer una RESTful API, es hacer un endpoint. Y pues decir, pues uso Express y me creo y me importo el Express Router y programo mi ruta con el router.get, le meto la URL que voy a llevar y después van a seguir los middlewares que yo les quiera, que yo quiera que pasen, ¿no? Ya sea un controller, ya sea si va a pasar primero por un punto de seguridad y después el controller. Y así. ¿Cómo debugueas tus aplicaciones? Esto también varía la respuesta un poquito. Puede ser que sigamos con los console log, puede ser que ya implementemos algo un poquito más arriba, que es un logger como Winston, o que utilicemos el debugger que ya trae el WebStorm, por ejemplo, y así. Después de que terminó la agonía de que nos entrevisten y nos evalúen los frameworks, viene una parte que nos pueden dar puntos extras, que es donde nos evalúan otra clase de tecnologías que vienen de la mano con lo que manejamos los JavaScript devs. Por ejemplo, unit testing. Por lo menos sepan qué es y para qué sirve, aunque no sepan los conceptos más avanzados. Si alguien ya ha hecho por lo menos un test en su vida, eso está genial. No importa que no sepan cosas avanzadas. Task runners, como Grunt y Gulp. Si alguna vez han intentado automatizar la minificación o la compilación de tipos como SAS o LESS, saben más o menos cómo, para qué clase de cosas nos pueden servir Grunt, levantar server locales, etcétera, etcétera. Controladores de versiones, el más usado es Git. Recomendación personal, apréndanlo desde la terminal, no con ninguna interfaz gráfica. ECMAScript 6, por lo menos sepan que existe y los features que más, por decirlo así, que más llaman la atención ahora que le están haciendo propaganda, ¿no? Que los arrow functions, ¿no? Que ahora hay constantes, etcétera, etcétera. TypeScript también, léanse un poquito, aunque sea sepan para qué sirve. Los package managers como el NPM, Bower, Yarn. Base de datos, hacer conexiones con base de datos, con Node, ya sea usar las NoSQL o las SQL, ORMs que tienen que ver con base de datos. ¿Qué más falta? Bueno, yo creo que no sé cómo andamos de tiempo. Ok, de todas maneras, este material se los voy a proporcionar para que ustedes puedan practicar por su cuenta. Siempre tratamos de hacer como un ejercicio de código en el que tratamos de hacer es como que medir, no tratamos de querer agonizarlo, sino queremos ver cómo trabajan. Siempre decimos, puedes googlear lo que quieras, porque al final, pues eso es lo que hacemos todos los días los desarrolladores. Nadie se sabe nada de memoria. Siempre andamos ahí usando Google para resolver nuestros issues que no logramos resolver. Entonces, el ejercicio es que utilizamos levantar un servidor con Node y Express, de preferencia utilizando Webpack. Y luego, quien tenga curiosidad, googlea o con confianza acérquese a preguntar. Es levantarlo, setea Angular y créate un component o una directiva súper rapidísimo. Eso es todo. Tienen alrededor de, les damos como media, una hora. Bueno, esa es mi manera de entrevistar. Los demás tendrán las suyas. Y pues bueno, ya para finalizar, y por quien se interese más a fondo sobre estos temas, les dejo unos links muy interesantes que utilicé para esta presentación. En primera es el link de los libros de You Don't Know JS. Ahí están todos completitos, disponibles para que empiecen a estudiarlos. Ese video me ayudó muchísimo para entender cómo funciona el event loop de JavaScript. Un link de una lectura muy ligera sobre ECMAScript 6. Webpack, el module bundler. Y es como que lo que está más top. Eso viene como que a mejorar lo que Grunt y Gulp hacían. Entonces, chéquenlo. Y les dejo el repositorio donde puse el ejercicio de código que me hubiera gustado hagamos. Pero pues ahí lo pueden encontrar. Y pues
¿Qué más? Pues muchas gracias por su atención.